Jaume Alsamora y Neus Trullol, candidatos de MES al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma, respectivamente, han presentado dos nuevos proyectos estratégicos para Palma: integrar la vía de cintura en el entorno urbano de la ciudad y fomentar el parque de vivienda pública. Soterrar la vía de cintura aproximadament des de les zones de Sant Bordoi, la carretera de Manacor fins a les carrer d'Aragó. Se trata de 97 hectàrees que se posarien a disposició de la ciutadania i que s'eliminarien en aquest sentit de via de cintura, eliminar barreres, eliminar contaminació. Per tant, és una mesura que està alineada amb tots els objectius de desenvolupament sostenible pels quals tothom treballa. De hecho, desde la formación han querido dejar claro que este proyecto no implica eliminar carriles. Por otro lado, este proyecto también permitirá la creación de más de 400 nuevas viviendas en la zona y más equipamientos públicos. Mos permetria poder tenir 430 habitatges de protecció pública, com deia, tant d'iniciativa privada com d'iniciativa pública, en aquest entorn d'aquí, i a més també un efecte molt important, que serien 20.000 metres quadrats de zones verdes i 18.000 metres quadrats d'equipaments públics. Finalmente, desde MES per Mallorca han asegurado que este proyecto supondrá mejorar la calidad de vida de los vecinos al reducirse la contaminación acústica y atmosférica.